¿de dónde sacaste esa camioneta? Se cayó de un camión. Un camión de camionetas. ¿De dónde salió esto? Se cayó de un camión de camiones, de camionetas. Homero y Bart suplen al gordo Tony, ya que este recibió un impacto de bala que lo dejó en el hospital, todo bajo la supervisión de Michael, el hijo del mafioso. Es por eso que hoy te contaré. El niño, el chef, la esposa y su Homero. El episodio comienza con Lisa y Bart subiendo el autobús escolar. Cuando Bart le niega su asiento a su hermana, esta va a quejarse con Otto, quien la ignora, y al querer llamar la atención de este, Lisa tira muy fuerte de sus audífonos, tirándolo y rompiendo el reproductor de música del conductor. Él entra en crisis, y Bart trata de calmarlo, diciéndole que todos cantarán para él, pero peor era nada. Otto decide poner la radio, pero ninguna estación le gusta, y de pronto se encuentra con el camión de Metallica varado. Este baja y les ofrece transporte. Ellos le preguntan que cuál transporte, ya que el autobús se había alejado, mientras que Otto ve a Bart manejando su nave, y la banda se sube a otro auto, frustrando los sueños de Otto. Cuando él deja a todos sus compañeros en la escuela, Otto ya lo estaba esperando para aplicarle un castigo físico, castigo que Skinner ve y lo termina suspendiendo. Tu arma. Al día siguiente vemos a Marsh siendo el nuevo transporte escolar. Esta pasa por cada niño cuando llegan con Michael, un niño asustadizo al cual Nelson comienza a molestar. El niño se da cuenta que olvidó su libro de matemáticas, razón por la que Marsh decide acercarse a su casa, donde todos ven al gordo Tony dándole ese libro, y todos quedan sorprendidos al ver que el padre de aquel niño es el mismísimo jefe de la mafia. En la escuela, todos se han enterado de quién es el padre del pequeño. Tanto alumnos como maestros comienzan a evitarlo para no meterse en problemas. ¡El hijo del gordo Tony! ¡Dios te bendiga, hijo! Lisa ve el desprecio social hacia Michael y decide acercarse a él, diciéndole que no le teme, y él agradece el gesto, haciéndole una ensalada improvisada. A Lisa le encanta cómo lo cocinó y lo inspira a ser un chef, pero él se niega porque el deseo de su padre es que él continúe con el negocio familiar. Al salir, el gordo Tony es a quien le toca transportar a los niños de regreso a sus casas. Estos van en el auto cuando son atacados por la banda contraria y enemigos de Tony. Él le pide a Milhouse su carpeta para deshacerse de ellos. Todos llegan a casa de los Simpson, Tony se lamenta por lo sucedido y los invita a cenar. En la cena, están pasando un buen momento cuando llegan los Calabresi. Tony se enoja ya que su agenda no le avisó que tendrían una reunión. Este se reúne con sus compañeros, diciendo que discutirán sobre su recién intento de asesinato, pero la razón por la cual los perseguían era porque al verlo transportar niños creyeron que se había convertido en un debilucho. Pero el gordo Tony les dice que serían muy tontos si intentaran matarlo, ya que si lo hicieran, su hijo tomaría el puesto y lo vengaría. Mientras vemos que Michael le lleva un soufflé a los Simpson, estos comen felicitando al pequeño. Y Lisa lo anima a llevarle un poco de este a su padre. Él lo hace algo nervioso, y de igual forma, todos los invitados comen contentos. Y al preguntarle al niño dónde los compró, él admite haberlos preparado, y además que quiere ser chef. Todos en la reunión se burlan de él, y se retiran de la habitación haciendo bromas de qué haría Michael si Tony muriera. Él regaña a su hijo diciéndole que lo hizo parecer débil, y de pronto es atacado por un helicóptero y una de las balas logra impactarlo. En el hospital, el doctor Hibbert dice que Tony estará bien, sin embargo su recuperación tardará algunos meses. Sus compañeros comentan que ahora que está indefenso, sus enemigos lo intentarán mandar a dormir eternamente. Michael se pregunta qué hará mientras su padre esté así. El compañero de este le menciona que podrá vivir bien si ocupa el lugar de su padre. Nuevamente se lamenta y Homero se ofrece a atender el negocio del gordo Tony hasta que este se encuentre mejor. Michael le pregunta qué es lo que sabe del negocio de la mafia y Homero le miente diciéndole que todo, ya que lo aprendió de la mismísima película Los Cazatiburones. Homero va al bar de Moe, ya que este le debía $50 a la mafia, y él comienza a pedirle el dinero al cantinero,
pero como no tiene, ya que Homero siempre le queda de ver, hacen un cambio de roles y Moe amenaza a Homero diciéndole que le debe y le tiene que pagar, y como le paga, él le da una fracción de su deuda a Homero de vuelta. Bart va al negocio de Krusty para exigirle que le pague la cuota por mantener a McDonald's y a Burger King fuera de la ciudad de Springfield, pero como él no tiene dinero, comienzan a golpearlo. En casa de los Simpson, Flanders entra diciendo que se equivocaron de correspondencia, pero Homero y Bart reaccionan de forma violenta. Michael, al ver esto, decide dejar el negocio de la mafia. Más tarde, él invita a cenar a los Calabresi, diciendo que se rinde y entregará todo lo de su padre a cambio de su seguridad y protección de los Simpson. Estos aceptan y continúan comiendo. Sin embargo, luego de probar la comida, caen al suelo y Marge se da cuenta que fueron envenenados. Michael se sorprende y dice que nunca más usará la receta familiar, rompiéndola frente a todos y retirándose de la habitación. Pero Lisa la recoge y se da cuenta que Michael sabía sobre el veneno. Él más tarde habla con su padre y lo felicita por derrotar a sus enemigos. Lisa le pregunta por qué no le mencionó que fue un accidente, pero este le menciona que no le pregunte sobre su negocio y se va a su habitación a jugar con los bravucones que ahora trabajan para él. ¡Dale like y suscríbete!